Ciudadana. Llegamos a las 6 de la mañana por el sendero azul del viejo puerto. Atrás quedó vaya naufragio, la gente sí. El término medio entre la agitada Santa Cruz y la apacible Isabela es la discreta isla San Cristóbal. Puerto Vaquerizo Moreno es la capital del cantón San Cristóbal y a la vez capital de la provincia insular de Galápagos. A un paso del puerto, la arena dorada de Playa Man invita al descanso. Los leones marinos toman en cuenta a los humanos como a otra especie de mamíferos que somos. Una lenta y sostenida caminata a la bahía de Tijeretas desemboca en una ensimismada contemplación a otro león, esta vez dormido. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Mindo es uno de estos sitios donde podemos dar rienda suelta a nuestra envidia, donde podemos admirar lo que nunca podremos hacer. Porque en Mindo no podemos volar, pero sí podemos soñar. Escúchale, mantén la calma, créele y dile que fue muy valiente al decírtelo. Asegúrale que no tiene la culpa de lo que pasó y que vas a buscar protección. Ahora que lo ves, di no más. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Si conoces a un niño o niña que ha sido víctima de abuso sexual, busca protección inmediata y denuncia. No dudes en hacerlo. La vida de ese niño puede cambiar si tú le ayudas. Ahora que lo ves, di no más. Fin de espacio promocional. El siguiente programa es clasificación I, informativo, apto para todo público. Hola,
amigas, amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar nuevamente junto a ustedes y esperamos que hayan tenido una hermosa festejo de Navidad. Aquí estamos listos para iniciar este recorrido por la información. El Ecuador posee 51 reservas naturales que se extienden en aproximadamente el 20% de la superficie del país. El Ministerio del Ambiente invita a la ciudadanía a pasar el feriado de fin de año en las áreas protegidas. El Ministerio del Ambiente informó que 2.116 turistas llegaron durante el feriado de Navidad al Área Nacional de Recreación El Boliche. Con ese antecedente, el Ministerio recuerda a la ciudadanía que una buena opción para disfrutar el feriado de fin de año son las áreas protegidas, que en lo que va del año han recibido a más de 300.000 visitantes. En la región costa, el Área Nacional de Recreación Playas de Villamil, ubicada en la provincia del Guayas, es una de las que más visitas recibe anualmente. En lo que respecta a la sierra, el Parque Nacional Cotopaxi, la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, ubicada en la provincia de Imbabura, y la Reserva Geobotánica Pululagua, en la provincia de Pichincha, son las que más visitantes reciben cada feriado. El MAE recuerda que todas las áreas protegidas del Ecuador, excepto Galápagos, están abiertas al público los 365 días del año de manera gratuita. La entidad puntualiza que trabaja permanentemente para mejorar la infraestructura, seguridad y capacidades de los guardaparques, que son los custodios de los recursos naturales, y brindan las normas que deben seguir los visitantes para que su recorrido sea seguro. Se plantea en la Asamblea Nacional llevar a cabo una fiscalización ambiental con el objetivo de que se respete la explotación de petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Joana Cedeño, la presidenta de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, informó que una vez se produzca la aprobación en el Pleno del proyecto de ley orgánica para la circunscripción especial amazónica, su trabajo se centrará en buscar soluciones integrales para que se respete la explotación de petróleo en los bloques 31 y 43 en el Parque Nacional Yasuní. Se tiene previsto visitas a la región amazónica para comprobar el cumplimiento de la declaratoria en todos sus aspectos y realizar así un control y vigilancia del manejo de este territorio. Así pues, se verificará que la explotación de petróleo en el área sea en una extensión no mayor al 1 por mil de la superficie del Parque Nacional Yasuní y que las actividades extractivas de petróleo estén cumpliendo la normativa. Por otro lado, se reunirán también con los pobladores, estableciendo medidas de protección para todos los pueblos indígenas de la zona. El análisis se efectuará en función de cuántos municipios mantienen prácticas adecuadas en torno a desechos sólidos. Ahora, vamos a ver cómo tratar, tener reuniones entre compañeros, a ver si que recuperamos lo que ha perdido antes, como ya vamos para adelante, entonces con el tiempo recuperar nosotros mismos, demostrar lo que somos nosotros y para que sigan nuestros hijos, nietos que van a venir con el tiempo, entonces para que ellos vean que hemos defendido, que somos jóvenes pero somos capaces para demostrar con el tiempo. Además de establecer diálogos con el Ministerio de Ambiente y el Ejecutivo, para que a través de decisiones políticas se ayude a los municipios a resolver esta problemática, entendiendo que es uno de los mayores focos de contaminación, no solo para la comunidad en general, sino para los recursos naturales como los ríos. Y una importante noticia para los estudiantes que ingresan al sistema educativo fiscal en la costa. Las inscripciones por autoservicio continúan durante las festividades de Navidad y fin de año. El Ministerio de Educación informó a la comunidad educativa que la inscripción para el régimen Costa 2018-2019 a través de la modalidad de autoservicio se la puede realizar con normalidad en la página web www.juntos.educacion.gov.es. La misma no se suspenderá durante las fiestas de Navidad ni tampoco de Año Nuevo. A través de esta modalidad, el representante desde la comodidad de su casa o trabajo podrá inscribir al aspirante que ingresa por primera vez al sistema educativo fiscal, tanto a educación inicial, primero de educación general básica, así como a traslado de particular, fiscomisional y municipal a fiscal. Es importante recordar los siguientes requisitos. 1. El número de cédula del aspirante. No es necesario tener el documento físico. 2. Cédula del representante. Y 3. Planilla de energía eléctrica del domicilio del aspirante.
el representante recibirá el certificado de inscripción al correo electrónico y además una notificación por mensaje de texto al celular registrado en la inscripción. También podrá encontrar la inscripción dentro de la página web. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de la pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias aquí en el Noticiero Ciudadano. Inicio de espacio promocional. En la provincia broche de oro es Saruma, una joya engarzada en madera tallada, donde sus balcones parecen aferrarse a las laderas y los tejados una escalera a los cielos. Pronto Saruma se contará entre las ciudades patrimonio de la humanidad. Será un reconocimiento al trabajo y valor artístico de los orenses. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual no son los culpables. El responsable es siempre el adulto abusador. Si conoces algún caso, denúncialo en la fiscalía o repórtalo en la policía. Ahora que lo ves, di no más. Fin de espacio promocional. Estamos de vuelta. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, completó exitosamente su gira por 13 países en Europa, Asia y América con el fin de refrescar la imagen del Ecuador al mundo. Entre los resultados está que Estados Unidos podría renovar el sistema general de preferencias en los primeros meses del 2018, el cual beneficiaría a 840 empresas ecuatorianas por un total de $400 millones en exportaciones. Más de 800 empresas ecuatorianas se beneficiarán del Sistema General de Preferencias luego de su renovación, así lo informó el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, luego de concluir exitosamente su gira internacional por 13 países en Europa, Asia y América. Una buena noticia para todos los ecuatorianos y para tranquilidad de todos. Al Ecuador, el Ecuador no será excluido del Sistema de Preferencias Arancelarias. Dependeremos de la decisión del Congreso norteamericano. Sesionan durante los primeros meses y cualquier decisión que tomen es de carácter retroactivo. Pero lo más importante, y algo que mucha gente dudaba, Ecuador no va a ser excluido. El Sistema General de Preferencias requiere acción legislativa para que se mantenga vigente. En este sentido, el ministro Campana, junto a la delegación ecuatoriana, mantuvo diálogos con altos funcionarios del Congreso estadounidense y de la Casa Blanca, a quienes manifestó la importancia que tiene este sistema para la relación bilateral de ambas naciones. Si hablamos de 840 empresas, estamos hablando alrededor de 10.000 trabajadores, 50.000 miembros de familia que dependen de las preferencias arancelarias, mucha mano de obra femenina en ciertos productos, productos de economía popular y solidaria, de artesanos. Producto de las reuniones en Estados Unidos en enero de 2018, una delegación de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos visitará el Ecuador con el objetivo de reactivar el Consejo de Inversiones y Comercio para trazar una hoja de ruta para el inicio de las negociaciones que permitan incrementar el intercambio comercial y beneficiar a ambos países.
Asimismo, en Rusia se firmó el memorando de entendimiento para empezar las negociaciones con la comunidad euroasiática, con más de 185 millones de posibles compradores. Hemos tenido total de reuniones entre B2B y showroom como 440 empresas. Si sumamos España, estaríamos pasando las 600 empresas contactadas, mega empresas que han mostrado interés de escuchar, saber más de lo que está pasando en el Ecuador. Otra de las buenas noticias es que durante el primer semestre de 2018 se espera que alrededor de 640 empresas internacionales participen en las licitaciones públicas y transparentes de proyectos que contribuyan a la reactivación económica del Ecuador. No vamos a depender solamente de un país o de una región, sino vamos a diversificar las inversiones con el portafolio, buscando más ofertas, más ofertantes, más empresas que deseen invertir en el país. La gira Invest Ecuador permitió al ministro de Comercio Exterior proponer el fortalecimiento de las relaciones comerciales a través de negociaciones para lograr acuerdos con Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, entre otros. Estas negociaciones se desarrollarían a partir de 2018. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El banano es el producto que encabeza la lista de exportaciones ecuatorianas de este 2017. Los principales mercados para esta fruta son la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos. El banano ecuatoriano registró un 12% de incremento en exportaciones entre enero y octubre de este año, con relación al mismo periodo de 2016. De acuerdo a información del Banco Central del Ecuador, en 2017 se vendieron 5.333 toneladas de esta fruta, lo que representa 2.490 millones de dólares. Los principales mercados para el banano ecuatoriano son la Unión Europea con 35% de participación, seguido de Rusia con el 24% y Estados Unidos con el 18%. El presidente de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, Eduardo Ledesma, estima que este año se cerrará con la exportación de unas 325 millones de cajas. El año anterior se vendieron entre 300 y 315 millones. El valor de cada caja de 43 libras es de 6.26 dólares. Los productores y exportadores tomaron la decisión de reducir 6 centavos al precio mínimo de sustentación de la caja, es decir, 6 dólares con 20 centavos, que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2018. El Ministerio de Comercio Exterior este año ha logrado importantes logros para el sector bananero del país, como la apertura del mercado brasileño y las gestiones para que Japón reduzca los aranceles. Asimismo, se consiguió la apertura al mercado de Panamá, el no incremento del precio oficial de la caja de banano a 7 dólares y el aumento de las exportaciones de alrededor del 150% a Corea del Sur. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y ahora les contamos que la campaña Da Dignidad se intensificó en este feriado. Les recordamos que si usted busca hacer alguna donación, puede acercarse a los puntos dispuestos por el MIES a nivel nacional. Durante este feriado en las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, se intensificó la campaña Da Dignidad, parte de la iniciativa Misión Navidad, la cual se promoverá todo este mes a nivel nacional con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre lo peligroso que resulta la mendicidad. Hasta el momento nosotros podríamos decir oficialmente que tenemos una reducción del 88% de las personas que abordamos en los meses de noviembre y diciembre. Como por ejemplo, en el año 2015 nosotros abordamos a un promedio de 1.936 personas que se encontraban en esta situación, para que en el año 2016, es decir, el año anterior, únicamente se abordó a un promedio de 983 personas, siendo una reducción de un 51%. A través de esta campaña se desarrolló una gestión articulada entre los Ministerios de Inclusión Económica y Social, MIES, Educación, Salud y los gobiernos autónomos descentralizados. Esto con el propósito de crear puntos donde la ciudadanía pueda entregar sus donaciones y así evitar que la población entregue a las familias que piden caridad en las principales carreteras y grandes ciudades del país. Existen 40 puntos dentro de las direcciones distritales, de cómo estamos distribuidos el MIES, también existen 9 en las coordinaciones zonales y con nuestros cooperantes intrainstitucionales tenemos en el Ministerio de Justicia, tenemos en el Ministerio de Salud, tenemos en la Secretaría del Plan Toda una Vida, en el Viceministerio de Económico, Social, Planta Central, en varios puntos. ¿No? La estrategia de la campaña está compuesta de 3 acciones específicas: el abordaje directo a las personas en situación de mendicidad que están en la ciudad
ciudades y vías durante el periodo navideño, realizar un trabajo en las zonas rurales que son expulsoras de las personas que van a mendigar, especialmente en las grandes ciudades, y la campaña de sensibilización a toda la sociedad para que puedan expresar su solidaridad de una manera ordenada y digna. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y hay buenas noticias para los productores audiovisuales, pues el Festival Internacional Film Days de Chipre anuncia una nueva convocatoria para quienes deseen postular en esta jornada. Les contamos los detalles. El Festival Oficial de Largometrajes de Ficción Cyprus Film Days de la isla Chipre cumplirá su 16ª edición. Por ello, los organizadores realizaron la convocatoria para los postulantes de obras extranjeras en la sección de competencia internacional, titulada Imágenes Globales. Esta categoría acoge a películas que expresan la diversidad de las culturas locales y aportan representaciones innovadoras de temas que pueden dirigirse a un público internacional. Para la postulación, deberán contener subtítulos en los idiomas inglés y griego. Un jurado internacional de 5 miembros otorgará los siguientes premios. Premio a la mejor película acompañado por la cantidad de 6.000 euros. Premio especial del jurado acompañado de un aporte de 3.000 euros. Y premio al mejor director acompañado de la cantidad de 1.000 euros. Cyprus Film Days, organizado por el Ministerio de Educación y Cultura de Chipre en conjunto con el Teatro Rialto, se efectuará del 19 al 28 de abril de 2018 en las ciudades de Limassol y Nicosia. El festival también tiene la sección no competitiva Viewfinder, integrada por películas proyectadas y premiadas en otros festivales durante el 2017, y la sección de competencia nacional. Para conocer las reglas, regulaciones del festival y el formulario, puede visitar la página cyprusfilmdays.com. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cuatro personas murieron el lunes y varias resultaron heridas cuando un autobús municipal embistió una salida de un pasaje subterráneo en Moscú. Las noticias del mundo en el siguiente resumen. Este es el momento en que un autobús atropelló y mató a cuatro personas al invadir un pasaje subterráneo en el oeste de Moscú. Varias personas resultaron heridas. El accidente ocurrió sobre una avenida con mucho tráfico en la capital rusa, donde el 25 de diciembre no es feriado. Las autoridades dan prioridad a la hipótesis de un accidente. En un comunicado, la policía señaló que sopesaba las pistas de la pérdida de control del vehículo por parte del conductor, o bien una avería técnica del autobús. El conductor, que fue detenido, explicó a los investigadores que el vehículo estaba parado y luego empezó a moverse de forma inesperada, y afirma que el sistema de freno no funcionó y el autobús prosiguió su carrera. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó un nuevo atentado en Kabul, capital de Afganistán. Al menos 6 personas murieron el lunes cuando un hombre accionó una carga cerca de una sede de la Agencia Afgana de Inteligencia, cuando los empleados iban llegando a las oficinas. El Ministerio de Salud solo dio cuenta de un herido. Este ataque se produce una semana después de un atentado contra el principal centro de entrenamiento de los servicios de inteligencia afganos en Kabul, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, que dejó heridos leves. Los sangrientos ataques se repiten en Kabul. El 31 de mayo, un camión bomba mató a 150 personas e hirió a otras 400. Los yihadistas del grupo Estado Islámico han multiplicado sus ataques en Afganistán, en particular contra la minoría chiita en Kabul. Una mañana triste se vivió el lunes en Davao, Filipinas. Decenas de familias daban el último adiós a sus seres queridos que fallecieron en el incendio de un centro comercial el sábado. Los socorristas confirmaron que encontraron 36 cuerpos dentro del edificio. Otro cuerpo no identificado había sido hallado el domingo, con lo que son ya 37 los cadáveres hallados entre los escombros calcinados. El fuego comenzó en el centro comercial de 4 pisos la mañana del sábado y varias personas quedaron atrapadas en su interior, entre otros los trabajadores de una oficina de atención telefónica ubicada en la última planta. Una investigación criminal fue abierta el lunes por las autoridades, pues las salidas de socorro habrían estado bloqueadas o no habrían sido instaladas. Miles de peruanos salieron a las calles el lunes en Lima para protestar contra el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori. También exigieron la salida del actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, acusado de negociar políticamente la medida.
Kuczynski, que en la campaña electoral de 2016 había prometido no liberar a Fujimori, lo hizo en base a una recomendación médica 3 días después de que un sector minoritario de la bancada fujimorista evitara su destitución en el Congreso. Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión. La justicia no es venganza. El presidente dijo que el indulto fue la decisión más difícil de su vida y que lo hizo para reconciliar al país antes de que el exmandatario muera en prisión. Y así llegamos al final del Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a mantenerse en nuestra sintonía, por supuesto, acompañarnos también esta noche en el Noticiero Estelar. Y nos volvemos a encontrar mañana. Un abrazo y hasta entonces. El siguiente es un espacio de interés público. Un dulce aroma inunda cada rincón de esta habitación. Es el olor que emana el chamburo, una fruta característica de la parroquia Chumblín, en la zona de la Suay. En base a este producto, 4 mujeres de esta comunidad impulsan su propio emprendimiento con el apoyo del proyecto minero Loma Larga. Ha sido fructífero para nosotros. La compañía siempre nos ha estado respaldando, siempre nos ha estado ayudando, capacitando. Siempre ha estado pendiente de nuestra organización. Las ganas de salir adelante y la habilidad para cocinar son los ingredientes perfectos que la Asociación Natividad de Chumblín combina todos los días para producir exquisitas y novedosas mermeladas, conservas y yogur que venden en supermercados y tiendas de la zona. Y la chichi y el yate. Y bueno, y algunas cosas más. Entre manzanilla, dientes de león, sábila y otras plantas, en esta misma parroquia, la organización de Madres, Vida y Naturaleza, conformado por 9 mujeres, elabora ungüentos, jabones, protectores labiales y aceites esenciales. Sus productos tienen gran acogida, puesto que además de ser naturales, son económicos. La minería es una oportunidad de trabajo, porque también, aparte de darnos nuestros ingresos, también hay familiares que incluso están laborando en la empresa minera. 7 mujeres conforman la organización artesanal 8 de septiembre, quienes elaboran tejidos a base de telar y bordados. Aseguran que el proyecto minero Loma Larga les brindó apoyo a través de capacitaciones para mejorar su técnica. Y ahora, como mujeres que somos, pues tenemos 2 sitios de trabajo y que ya nos sirve para nosotras mismas, igual ayudar en nuestro hogar. También para nuestros hijos y todo. Estas microempresas son ejemplos que demuestran cómo el desarrollo de la minería responsable impulsa el crecimiento de las economías locales. El proyecto Loma Larga ha favorecido a 401 familias y 31 organizaciones de la parroquia Chumblín, San Gerardo y Victoria del Portete en Azuay. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Bueno, a nosotros, gracias a Dios, en primer lugar, dando gracias a Dios, porque Él nos da la vida, salud, todo.
y en primer lugar a él, que ha dado la inteligencia al gobierno también es nuestro dinero mismo que hace las obras, pues, y gracias a Dios de eso le agradecemos por esa vía que nos ha dado, y ahorita podemos sacar nuestros productos a cualquier lado, podemos llevar a otras ciudades, a Riobamba, Guaranda, a donde sea podemos sacar nosotros nuestros productos. Solo en Guaranda se quiere de verdad. Ahorita están facilitando, tranquilo. No, ya no están sufriendo nada. Antes un pequeñito no era camino tan. No era tan grande, nada no era. Ahora está suficiente para andar. Guaranteño que niegue su honor. No hay forastero que escape de su entruco. Y guaranteño que niegue. Para todos es beneficio. No es para uno ni para otro nomás, es para todos. Es beneficio grande. Así es. Le hablo a una persona que cuando llegó aquí, en toda la provincia de Bolívar no había un metro de camino asfaltado, no había. En esta parroquia no había un metro de camino, ¿ya? Y han dado años y años, de día y de noche, a pie. Cuando se habla de carretera se me abre el corazón, porque en realidad lo que une a los pueblos, lo que mueve no solo las mercaderías, sino las personas, ayuda al encuentro y a la calidad de vida, son las carreteras. Y no puedo sino felicitar a Paul Granda, al Estado ecuatoriano, que a través de sus autoridades nos ha dado este regalo, y gracias a todo lo que también constituye una herramienta para eso, como es una buena vialidad. Se llora de amor, porque tu ausencia se teje el recuerdo, y en tu presencia se llora de amor. ¿Cuántas veces hemos contado historias?